¡Está cerrado! ¡Váyase! Esto no es una biblioteca pública. Max, ¿estás seguro de que este es el sitio correcto? Es la dirección que me dio Lara. No me gusta nada. Deberíamos irnos de aquí. ¿No lo notas? Esto no es una biblioteca, es un mausoleo. Deja de intentar asustarme, por favor. Empiezas a parecerte a la tía de Lara. Y es obvio que nunca has estado en una biblioteca realmente antigua. ¿Hola? ¿Puede oírme? ¡Váyase, por favor! ¡Voy a llamar a la policía! Siento molestarle. Tan solo necesito hablar con usted. Haz lo que quieras. Si me necesitas, estaré en el salón. Allí no huele tanto a moho. ¿Cómo puede trabajar aquí alguien? No conoces a muchos bibliotecarios, ¿verdad, André? Adoran los sitios así. ¿Ya sabe que esto no es una biblioteca pública? Me llamo Durán y el tipo que admira su colección es mi hermano. Lara Svetlova le recomendó. Una chica lista, esa Lara. Llegará lejos. Como ella le envió, es bienvenido. ¿Qué puedo hacer por usted? Mi petición puede sonar algo extraña. Entonces ha venido al lugar adecuado. Esta es una biblioteca algo extraña. ¿Qué clase de gente llevaría estos dos símbolos dibujados aquí tatuados en el cuello y por qué? Déjeme verlos. Aquí tiene. Son Mem y Vav, dos letras arameas, o si lo prefiere, protohebreas. ¿Entonces son del alfabeto hebreo? No exactamente, amigo mío. Hay símbolos que se corresponden en el hebreo moderno, pero a estos en concreto solo los encontraría en documentos de hace cientos de años. ¿Tienen algún significado? Es difícil de decir. Mem, Vav es la raíz o una parte de un gran número de palabras. ¿Dice que las llevaba alguien tatuadas en el cuello? Tendré que encontrar más información. Y se me ocurre por dónde empezar. Pero necesitaré su ayuda. Claro, ¿qué tengo que hacer? La semana pasada llegó un libro muy fino y creo que podría hablar de este tema. Pero ¿cómo se titulaba? Llegó con los últimos libros. Me atrevo a decir que la semana pasada, pero no recuerdo su nombre. ¡Ay, qué cabeza la mía! Recuerdo haber pensado lo engañoso que era su título al ver tales símbolos conectados con el norte de Europa. Debería mirar el catálogo de libros del estudio. ¿Cómo puedo ayudarle? Los libros nuevos están en el estante superior de la sala adyacente. Necesito que lo encuentre y lo traiga. Yo prefiero no subir tan alto. El vértigo, ya sabe. Claro, lo intentaré. ¿Puedes creerlo? Estos libros tienen un valor incalculable. ¿Qué quieres decir? ¿Estás ciego? ¿Ves esos dos volúmenes azules de ahí? Espera, eso es Kipling. De finales del siglo XIX. Un artículo caro. Vale 5 o quizá $6,000. Creo que daré un vistazo por aquí. Ahora no. ¿Has encontrado algo? A lo mejor tenemos suerte. El conservador de la colección podría ayudarnos. Pero primero debo traerle un libro. Si puedes soñar y no hacer que los sueños te dominen, si puedes pensar y no hacer de los pensamientos tu objetivo, si puedes encontrarte con el triunfo y el fracaso y tratar a estos dos impostores del mismo modo. Siempre me ha encantado. A lo mejor este es el libro. Mira, hemos tomado el barco, entrado en el baño, limpiado la cáscara de naranja y las colillas del fondo de la bañera. Debe haber estado en... Llevarme el catálogo no parece demasiado práctico. Encontraré algo más. A lo mejor este es el libro. ¿Qué te parece esto? Está dirigido directamente a ti, hermano. ¿Cómo puedo comprobar la información de un libro del que no sé nada? Necesito... A lo mejor... John Christopher Stewart. Societas Scania. El número de catálogo es C4423-211. Parece prometedor.
Sí, es sin duda el libro del que habló el bibliotecario. Debería ir a llevárselo. ¿Es ese? No lo sé. No creo. Al final me saldrán canas. Por favor, mírelo atentamente. Debe ser este. El hebreo no encaja en los países escandinavos, pero es delgado y es uno de los últimos registrados en el catálogo. A ver, quizá tenga razón. No se deje engañar, amigo mío. Las respuestas a veces se ocultan en lugares inesperados. Ahora necesito un poco de tiempo. Y silencio, sobre todo. Lo siento. ¿Sí? Lara, recibes un auténtico regalo divino de parte de Max. Ahora la caja de Pandora está cerrada y no puedes encontrar la llave. Pero eso cambiará pronto. ¿Qué harás con la llave cuando eso ocurra? ¿La arrojarás lejos? ¡Maldita Pandora! He buscado en toda la base de datos, pero no obtengo resultados. A lo mejor puedo encontrar algo útil en los libros de historia que tengo en casa. Después puedo relajarme en el jardín museo y tomar un poco el fresco para ordenar mi cabeza. Un libro llamado Historias y mitos de la antigüedad. Dioses, héroes y monstruos griegos. Esto me encantaba incluso de pequeña. La caja de Pandora por el poeta griego Hesíodo. La caja fue creada originalmente por Hefesto. Zeus se la dio a Pandora como un regalo, pero en realidad era una herramienta para vengarse de los humanos. Cuando Pandora abrió la caja, a pesar de las múltiples advertencias de Epimeteo y su hermano Prometeo, la pobreza, la enfermedad, la pena, el crimen y otras cosas malas se soltaron por el mundo. Lo único que quedó en la caja fue la esperanza. Interesante. La caja de Pandora se considera una obra de Hefesto. Y el hombre al que busco está relacionado de algún modo con este objeto, con esta caja. Podría ser una pista. Lo siento, le pido disculpas. No se preocupe, querida. Volverán. Ahora este es su hogar. Y todo el mundo regresa a su hogar tarde o temprano. ¿Y usted? ¿Está lejos de su hogar? ¿Por qué no se sienta un rato? Mi acento lo nota, ¿verdad? Sí, estoy lejos de mi hogar. Muy lejos. ¿Lo ve? Ya no le tienen miedo. Saben que está conmigo. Entonces, ¿de dónde es usted? Crecí en Petersburgo, Rusia. Y acabé aquí. En el cuartel general de la Interpol. Vaya. Entonces, ¿es usted policía? O a lo mejor una detective. Debe ser un trabajo duro para una chica lejos de su hogar. ¿Cree que estoy sola?
¿Por qué? ¿No es así? Sí, joven, lo está. Si no lo estuviera, ¿por qué iba a pasear por este parque y a perder el tiempo hablando con un viejo? Parece cansada. ¿Algo le preocupa? ¿Tanto se nota? No es fácil esconder sus verdaderos sentimientos. Quizá tenga razón. Sí, intento encontrar a alguien, pero en realidad estoy corriendo en círculos. ¿Y por qué le buscan, si me permite preguntarlo? Si no le encuentro, mi amigo podría meterse en un buen lío. Busco a alguien que se identifique con el símbolo de la caja de Pandora. ¿Eso ayudaría a su amigo? ¡Qué simbólico! ¿Sabe qué quedó dentro después de que escaparan todos los males del mundo? Una sola cosa. La esperanza. Es interesante, pero eso no me ayudará mucho. ¿Tiene algún otro consejo? No pierda la esperanza. Hefesto forjó la caja de Pandora para los dioses, y él también tenía esperanza. Esperaba ser aceptado entre los dioses a pesar de su minusvalía física. ¿Era discapacitado? No lo sabía. Eso podría ayudarme. ¿Lo ve? La esperanza es lo último que se pierde. Muchísimas gracias. Así que Hefesto creó la caja de Pandora a pesar de su discapacidad. Intentó complacer a los dioses con esta obra perfecta, pero todavía lo seguían mirando por encima del hombro. Ahora lo entiendo. Hefesto no era un vulgar herrero, era un artista. Por eso no encontramos su nombre en la base de datos. Es alguien que nunca antes había sido contratado para examinar obras de arte. Tengo que hacer una búsqueda entre los artistas que tienen una discapacidad física. ¿Lo ves, Lara? Al final has descubierto el secreto de la caja de Pandora. ¿Qué precio estás dispuesta a pagar para mirar en su interior? Si mi sexto sentido tiene razón, ahora debo encontrar a Pandora. Mira, el nombre en clave Hefesto ya no es tan misterioso, igual que la caja de Pandora. Sin duda, Ostankovic estará muy interesado en esto. ¿Sí, Svetlova? Encontré un falsificador en Portugal, se llama Díaz. Si alguien intenta vender los cuadros, es muy probable que el comprador contacte con él para que los autentifique. ¿Díaz? Nunca he oído hablar de él, pero cualquier pista es buena. Siga su rastro, encuéndrele y sáquele toda la información. Y deje su placa en casa, ¿de acuerdo? ¿Qué? ¿Tengo que hacer las maletas y partir hacia Lisboa? ¿Y cómo le hago hablar? Ya sabe cómo es esta gente, no me dirá nada. Y tener una placa no cambiará nada. Ir allí será inútil. Sabe perfectamente que las cosas no se hacen así. Ahora escúcheme atentamente, Svetlova. Cuando quiera saber cómo dirige una investigación la Interpol, se lo preguntaré. Pero esta vez lo estamos haciendo a mi manera. Y antes de que vuelva a empezar a protestar, pregúntese si quiere ayudar a su amigo Max. Y que quede entre nosotros dos. También puede ser útil para su carrera. No ingresé en la policía para... Ya basta. Acabo de ofrecerle ayuda en su carrera. Pero si esta conversación prosigue, quizá cambie de idea y entonces podamos discutir del daño que le haría negarse. Y si hago averiguaciones, ahí acabará todo, ¿de acuerdo? Dejará a Max tranquilo, yo regresaré y todos lo olvidaremos. Por supuesto. Si su hombre nos lleva hasta el cuadro, yo me encargaré del resto. Bien, usaré mi tiempo libre y contactaré con usted en cuanto sepa algo. Bien. No me decepcione.